Vamos a empezar un minuto antes de las 7. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo chicos? ¿Vais, gente? Hoy estamos en YouTube. Estamos con problemas, no nos escuchan. ¿Qué? Sí. No me jodas. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿nos escuchan, chicos? ¿Nos oís? No. No nos oyen. Vale. No, porque acá no... Mbappé. Sí. Hola, hola. Eso hablaremos. No nos oyen. ¿Pero es por tu ordenador o por qué es? Ah, nos escuchan. Sí. Ah, sí. Ah, sí, nos oís, chicos. Qué raro. Ah, vale. Había visto. Vale, qué susto, ¿no? Que me aparecía aquí que estaba. Vale. Bueno, pues ya está. Si nos escucháis, es lo que importa. Es que nosotros tenemos aquí los niveles de audio y no salía nada. Pero guay, fenómeno. Bueno, chicos. Muchas cositas de las que hablar, ¿no? Que tenemos mucho trajín. Joder, menuda tarde, ¿no? Bueno, día en general. Odegaard oficial Arsenal. A las 9:30, creo. 10, no. 9:15, yo creo, sí. Fue el comunicado. 9:12. 9:12 fue el comunicado en el cual, valga la redundancia, se comunicó que Odegaard ponía rumbo a Londres, al Arsenal. Modric lesionado, no juega frente al Levante. Y Benzema renovado hasta 2023. Sí. Ostras, cuántas cosas, ¿no? Hoy. O sea, la verdad es que se ha sumado todo. Menos lo que todos deseábamos. Menos eso, ha pasado absolutamente de todo. Pero bueno, en primer lugar, chicos, lo que me apetece hacer, que obviamente al final, como es una transmisión en directo, me gustaría escuchar un poco vuestras impresiones y vuestro porcentaje a día de hoy con respecto a las posibilidades reales que pensáis que van a venir Mbappé o no. Es decir, yo, por ejemplo, estaba ayer en un 60% de que pensaba que iba a venir Kylian Mbappé. Bueno, yo he de decir que ya estoy en un 15%. Yo lo veo muy crudo. La verdad es que sí que mi estado anímico con respecto a Mbappé. A nivel de vida estoy feliz y con vosotros estoy genial. Mira, no, Carlos, o sea, brutal. Comenta que también estás de los nervios. ¿Viene o no? Nada, yo pienso, sinceramente, las últimas 24 horas me ha dado un bajón importante. Por eso aún me mantengo con un 15-20%. Es decir, todavía hay esperanza, pero lo veo muy difícil. La verdad es que lo veo muy complicado. Y la verdad es que la plantilla queda peor que el año pasado. Pero bueno, al final... hay que apoyar igualmente al equipo. Sí que es verdad que las cosas deportivamente se podían haber hecho mejor. Y lo de Mbappé para mí es un palo. Pero bueno, si viene gratis el año que viene, ojalá que sí, chicos. Pero bueno, yo estoy muy de bajón. Creo que desde los medios de comunicación se han vendido cosas también que a lo mejor, pues bueno, no eran del todo transparentes ni lúcidas a nivel de tema Mbappé. Y yo la verdad es que hoy, a ver si otro día estoy más animado, pero de momento hoy estoy bastante de bajón. No sé tú, Ana, cómo estás con el tema. Bueno, sí sé cómo estás, pero para que se lo comentes. Tengo la esperanza que a lo mejor mañana o el 23, como se comenta ahora, es como que se van cambiando mucho las fechas. Pero Mbappé juega hoy, fue convocado. El PSG se está un poco riendo de nosotros. En las redes sociales han puesto hola y tortuguita con la foto de Mbappé en la página de Twitter de PSG en español. Entonces, chicos, es increíble, o sea, no... No, ya está, pues es lo que hay. Pero el Real Madrid, yo creo que la política más inteligente de todo esto hubiera sido ir a por Haaland este verano con todo y esperar a Mbappé que salga gratis. Pero es verdad que Mbappé es otra cosa, por supuesto. Yo sigo pensando que futbolísticamente es superior a Erling Haaland, siendo los dos extraordinarios. Pero bueno, creo que en esa política de focalizar todo en Mbappé, al final nos hemos dejado resquicios por ahí y cosas que... Madre nos comenta que vio el spot. ¿Qué spot? Dice no, no le van a dejar en la grada. Han hecho una entrevista, ¿no? Creo que han hecho una entrevista a una persona cercana con toda esta cuestión de Mbappé y que con el representante de Berratti, ¿no? Ha sido la entrevista, si no me equivoco, por eso que conoce bien el Paris Saint-Germain. Pero vamos, no creo que lo vayan a dejar en la grada. El señor Nasser Al-Khelaifi que se coma Mbappé este año, que se lo trague con patatas. No voy a decir que se ahogue por respeto a lo que es a una persona. Pero es criminal. Sí que es verdad que a veces pienso que Mbappé sí que a lo mejor ya tenía que haber ido en plan guerrero ya directamente, porque este hombre a lo mejor no conoce otro idioma. Puede ser que no conozca otra manera de hacer las cosas. El Madrid lo que se ha acostumbrado es aprovechar el tiempo en su favor. Un contrato que termina, pero es que el PSG se mueve por otro tipo de políticas de gestión, totalmente diferentes a un club estándar, a un Real Madrid, a una Juve... pues a cualquier club grande histórico, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Nos preguntaba Jeffer, ¿no crees que lo ideal sería, si no se logra llegar a un acuerdo con el PSG, esperar que venga gratis y traiga por Haaland? Sí, el problema es que ya no hay tiempo tampoco, porque primero el Borussia, aparte de que esté muy cerrado,
el Borussia hay que darle una alternativa. Hay que darle una alternativa. Entonces, para encontrar una alternativa es complicado. Sí, Jeffer, ya sé que quien toma las decisiones no es Nasser Al-Khelaifi, es el emir de Qatar. No, ya sé que no, hombre. El emir, que es Al-Thani, que tiene un nombre impronunciable y que tiene un patrimonio espectacular. Un hombre que se le ve muy humilde. Leí, no recuerdo en dónde, que por contrato se podía obligar a venderlo por pasar 4 años en un mismo club. No tengo constancia, Jota, de que eso haya algún tipo de temas de contrato en ese beneficio. No me consta. Y Mbappé tampoco, como dice, no se va a ir a Málaga. Yo creo que Mbappé también... No, pues que se quede, que disfrute sí. Con el Paris Saint-Germain, con Messi y Neymar, y les damos la Champions. Como decía Mourinho, les damos su Champions particular. Luego hay que competir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sería de risa, y voy a estar todo el año viendo la temporada del PSG, voy a estar queriendo que pierdan. Yo, la verdad es que el PSG no era un equipo que ni que me cayera bien ni mal. De hecho, muchas veces yo quería verles jugar porque, coño, al final es un equipo top, un equipo importante, pero yo con esto de este verano ni perdono ni olvido. Dijo Ciro ayer que se puede reactivar la opción Haaland. No, bueno, de Ciro lo que yo escuché es 2022. No, bueno, lo que dice Mario es verdad, a ver, a Málaga no se puede poner. Bueno, a ver, hasta el nivel de querencia que tengas, ¿no? Hasta el punto que tú quieras forzar la máquina. Voy a hacer una cosita. En el fútbol se pierde... estás limpiando la cámara. Vale, buen momento para limpiar la cámara. Totalmente idóneo con el directo de por medio. Creo que tengo los tops. Unos tops. Cada uno tenemos los nuestros. Yo también tengo unos cuantos. Bueno. Que soy un poco bipolar, como estáis viendo. Ayer estaba pensando en positivo. Hoy la verdad es que, no sé, desde por la mañana... he visto la cosa muy, muy, muy mal. Muy mal. Sí, y no por la convocatoria del partido del Brest, que tampoco ayuda, obviamente, pero no ayuda. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Muy buenas. Bueno, de hecho, yo había hecho una broma con Kike, que dije, no vaya a ser que hoy tenga algún tipo de comunicado de Real Madrid a las 13 de que pasa algo. ¿Y qué pasó a las 13, más o menos? En sí. Todo lo lesión de Modric. Eso ha sido el comunicado, paradojas de la vida. Según el Chiringuito y Pedrerol, hay que esperar, aunque se ve muy complicado, porque la reunión ya se dio y el Madrid ha hecho caja con Varane y Odegaard. Ojalá que se venga un bombazo. Lo veo difícil. No veo bombazo ninguno. El bombazo va a ser Bale. Ese es el bombazo que nos espera esta temporada. Es que se ha puesto hecho. Estoy con un punto de vista realista. Me estoy dando cuenta que con esta gente no hay otro idioma. No se les puede fichar y mientras se les permita tener unas reglas financieras totalmente diferentes, no tienen necesidades de vender. Y sin necesidad de vender económicamente, esta gente no vende. Y les da igual que Mbappé se quiera ir y que le prometieran X cosa, que no sé si se lo prometieron y tal. Les da lo mismo. Les da igual. Pero no voy a entrar en otras cuestiones de tipo... política, etcétera. No voy a entrar. Pero con esa gente es muy complicado. No solamente hablando de Nasser y el Emir, hablando de Leonardo también, su actitud. Nah, Leonardo es un mandado. Leonardo es un hombre del club y hace lo que tiene que hacer, igual que Pochettino. Esos son hombres de club. Pochettino es seguro que entiende al jugador y lo comprende, aunque él lo quiere tener en su equipo, compitiendo, intentando ganar la Champions. Pero el que no entiende ni empatiza absolutamente nada es el Emir y Nasser Al-Khelaifi. Esos dos no empatizan nada. Cero. Y no van a empatizar. Pero es que me río porque estás... Me río de tus nervios, digamos. Te ríes pues ríete de mis nervios. A ver, es un tema que no me parece gracioso, pero buenas bueno. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué pasa, Jorge? Ahí, chicos. Miguel, la pregunta es si es el Madrid está negociando. Porque eso no lo sabemos todavía. No, y a mí me echa un poco para atrás las informaciones que están dando la gente cercana al Real Madrid. El único que sí que yo, a nivel de empatía personal, le considero un buen tío, es José Luis Sánchez, de la Sexta, de Chiringuito, evidentemente que todos conocemos, le considero un muy buen tío, y cuando dijo lo que dijo, ahí sí que me animé un poco, la verdad, porque es un tío que cuando dice las cosas, probablemente es de las 5, 6, 7 personas que mejor información del club, del Real Madrid, del club, tiene. Pero lo veo mal, tíos, lo veo mal. Vamos a apoyar al equipo igual, ¿no? O sea, al final... Todos somos del Madrid, pero hay que decirlo, el club está haciendo unas políticas de fichajes muy mejorables, porque al final cuando la apuesta es todo a negro o blanco, esto es como cuando vas a apostar al doble o nada, pues al final puedes salir trasquilado y quedarte sin dinero, de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera con esa analogía.
Oye, y que a lo mejor me equivoco y de repente Mbappé se ha anunciado mañana. Pero los caminos no me llevan. No me llevan a pensar eso. No me llevan a pensarlo. Pero que tú también das tu opinión. Si es que, a ver, mi opinión es un poco pesimista, pero realista. A ti te ha pasado que te bajo el porcentaje mío, aumento el porcentaje de esperanza. Joder, pues no sé en base a qué. Pues no sé qué es lo que has visto. O sea, yo solo veo declaraciones de que se va a quedar, o se va a la, o se queda en la grada, o se espera el 2022, el puto tic-tac de los cojones del señor Pedrerol. Hemos puesto también, yo lo puse en broma. Sí, bueno, pero nosotros lo ponemos con un poquito de gracia. Él lo está poniendo repetidamente cada dos minutos. Como pone Florentino diciendo tranquilo claro, todo el tiempo. Entonces, ¿no? Yo, la verdad, esto se le echa en contra a Florentino. Al final, el problema de los medios cercanos a Florentino es precisamente eso. Que se genere esa ilusión dentro de lo que es el aficionado para que luego no venga. Y hoy, perdón. Y esta temporada hay poca afición, pero hay afición. Hay afición. Vamos a rezar y a pensar en positivo a nivel deportivo, que vayan bien las cosas. Como le vaya mal al equipo, Florentino que se prepare. Y ya está, es así. Y yo soy una persona que siempre ha apoyado a Florentino, aunque tenga sus cosas malas, que las tiene. Pero como presidente, para mí, el mejor de los últimos 20 años. Bueno, de los últimos 20 y 30 años. Pero, tío, es que los medios acólitos cercanos al club no ayudan. Ahora mismo no están ayudando a nada. Todo lo contrario, están generando una ilusión que luego zas en toda la boca. Y gente como yo, que nos enteramos de cosas y luego nos pegan una hostia en la cara que duele mucho. A mí me duele. Porque yo voy aquí, ilusionado, meto un vídeo sobre que va a pasar esto y no pasa. Y luego los síntomas que van, al contrario, al viento en contra con respecto a lo de Mbappé. Todos los caminos llevan a que Mbappé no va a venir. Mañana, pasado, de repente Mbappé mañana al final se queda en la grada, no juega. Oye, puede ir convocado y quedarse en la grada, ¿eh? También puede pasar, puede ocurrir. No sé si con Bale ocurrió esto antes de que viniera. Me suena, no lo sé. Pero vamos, lo veo oscuro, feo, mal, o sea, muy mal. Tranquilo. Hay que tener esperanzas, Quique. ¿Qué hacemos con Bale y Hazard? Que han mostrado mejoría, bueno, con Hazard y Bale. Tener esperanza, que es lo que nos queda ahora mismo. A ver. Pedro Riesgo. Mira, Francisco lo que comenta, Ana. Mira. Riesgo en el gol dijo que tanto Haaland como Mbappé, inviable. Por cierto, Tyler Dorsey ha firmado por Olympiacos un año. Era bastante probable que se fuera a Grecia, porque además con el pasaporte griego y con también el lazo de sangre, pues que fuera un proyecto como Olympiacos tiene sentido. Yo no sé, Pedro Riesgo, quién es, sinceramente. Creo que lo dices por un tema económico. El Madrid dinero tiene, porque, bueno, dinero tiene más que nada porque lo ha demostrado mediante los presupuestos, no me lo invento yo. Tiene 122 millones en tesorería, por poner un ejemplo, y no tiene deuda, o sea, hecho, ¿no? No tiene el nivel de deuda del Barça ni de claro. Pérdida, o sea, vamos a ver. Nos comenta Oscar, ¿qué te parece la venta de Odegaard? ¿El qué, perdón? Nos pregunta Oscar, ¿qué te parece la venta de Odegaard? La venta de Odegaard, bueno, tengo una doble lectura. Como jugador creo que hubiera sido muy interesante verle este año, porque creo que era su momento, porque iba a tener oportunidades, fíjate, paradojas del destino, Kroos pubalgia, problemas de aductor Modric, o este fin de semana hubiera podido jugar de titular en una naturalidad, si él al final no se hubiera ido, en una situación natural hubiera podido ser titular o competir el puesto de titular y no va a poder. Creo que le falta un poco de ambición y hambre, aunque creo que Ancelotti tampoco ha ayudado. Creo que ha habido una conversación de Ancelotti que no ha ayudado. Me da a mí la sensación. Esto no es información, ¿vale? Pero que habían en una rueda de prensa que había 8 personas en su posición. No, pero antes, ¿no? Antes de eso, yo tengo la sensación de que le dijo, mira, vas a tener lo difícil. Y este chaval es fotosensible, es un tío que parece que el luchar ante la adversidad no es lo... O sea, se ha juntado todo. El hambre con la gana de comer. Sí. Se ha juntado, ya está, como se suele decir en España. A ver, Sound Mix Pro Record. El año que volvió... trabajo a CRS, habla de Florentino, CR7, Benzema, Kaká, Xavi Alonso, etcétera. Y no ganamos Champions, correcto. Mbappé no asegura la orejona, pero generaría tantos beneficios económicos y sobre todo ilusión. Claro, Shaun, es que yo lo que te digo aquí, Shaun, es que nosotros necesitamos ese impulso de ilusión, necesitamos ese pensar otra vez en un proyecto regenerando un poquito la estructura del equipo y un nuevo líder, un líder top, un jugador que sea top 3 del mundo. Ahora mismo no tenemos eso y el ánimo está bastante bajito, para mí al menos. Oye, que José Félix Díaz, José Luis Sánchez, Edu García en el Transistor, ya lo visteis en Onda Cero,
no asegurándolo, pero prácticamente diciendo que algo muy, muy raro tiene que pasar para que Mbappé no fiche. Bueno, yo sigo en la misma línea. No, este año. Este año. Edu García te lo dije ayer, que este año se me hizo un vídeo en el transistor. O sea, que no te lo digo en plan mal, pero que no, lo mismo. No, sí, pero además, claro, es que pienso en el equipo que puede hacer el año que viene Florentino más antes que Mbappé venga, ¿no? Porque está Haaland. Lo ha apostado todo a Mbappé y a Haaland se hablaba en principio, de que pero venga, Mbappé desde luego no. Se hablaba de que puede venir varios jugadores el año que viene, por ejemplo, uno de ellos que era Goretzka. No, Goretzka nada ya. Se ha renovado con el Bayern. Pero bueno, ni siquiera sabemos si lo de Goretzka era así. También no hay muchos nombres que suenan. Sí, muchos nombres. Si no viene, hay que reinvertir ese dinero en un central y un medio con gol. Olvidaos de otros jugadores, chicos. Olvidaos. A ver, os lo digo con cariño. Olvidaos. Por ejemplo, ahora ha salido el nombre de Ndombele, de Athletic. En Reino Unido ha salido que, bueno, y en otros medios creo, que Ndombele, jugador internacional francés, ex de Lyon, jugador de 24 años, un joven mediocampista, todocampista que digo yo. Pues bien, el Madrid no va a hacer nada por Ndombele, seguro. Ya está. Ahora apostará por Isco, ojalá por Antonio Blanco, no sé si por Sergio Arribas, bueno. Ya está. Política de andar por casa. Debería invertir en un MC o confiar en Asensio de MC y Arribas. ¿MC qué sería? Medio centro. Vale. Mauricio habla del término medio centro. Claro. Bueno, a ver qué es lo que hace Ancelotti con la plantilla. Es momento de entrenador también. Pedro Riesgo, es la mano derecha de René. Es la mano, joder, la mano derecha de René Ramos. ¿Quién? Pues hombre, Mario, si es la mano derecha de René Ramos, yo le doy la misma fiabilidad, pues eso, que a un periodista que esté con la información del Barça, vamos, así os lo digo. No creo que quiera hablar precisamente en beneficio del Madrid ni de Florentino. No echemos las culpas de lo de Odegaard a los entrenadores, la culpa es del jugador, que es un pecho frío. Sí, Francisco, te lo compro y yo soy el primero que pienso así, pero tengo la sensación que Ancelotti es muy comodón, también es un entrenador. Seguro que puede hacer cosas buenas también, porque luego consigue que la gente también vaya muy a su viento y van a trabajar por él. Pero no es un tío de revolucionar, hacer cosas diferentes. ¿Que va a tomar la decisión de tirar la pelota a Odegaard que tomar la decisión? No, o sea, no ha ayudado a Odegaard, no le ha ayudado. Sí. Pero sí, el primer responsable es Odegaard, correcto. Sí, ¿ves a Benzema retirándose en Madrid? Sí lo veo. De Benzema... se me quedan las palabras cortas para decir todo lo que siento por él. Me parece un mérito, ha luchado contra viento y marea, contra todo tipo de comentarios absolutamente frívolos, de mal gusto, de mala educación, de falta de respeto, de falta de ética laboral por parte de periodistas con respecto a los comentarios sobre Benzema. Benzema, por supuesto, le ha costado crecer, pero se veía que tiene un talento descomunal y ha tenido que ir callando bocas el pobre de una manera descomunal. Ha luchado contra todo. El niño de Florentino y tal, ahí lo tenéis, el niño de Florentino, calladito, discreto, renovando y trabajando por y para el equipo siempre. Para mí, mis dais, como se dice, ¿no? Para mí, todo mi respeto para ¿el podría jubilarse en el Olympique de Lyon? ¿De dónde era? Espera, es que está muy rápido, chico. Hoy está el chat a full. No, es que Mauricio ha escrito varios mensajes. ¿Crees que Haaland está amarrado o solo es puro humo? Pues, hombre... Yo, el padre Haaland estuvo aquí el año pasado en Ciudad Real Madrid, claro. Entonces Valdebebas, entonces... Claro, a ver, los indicios indican de que por lo menos aquí sí que hay conversaciones, por lo menos. Y que es verdad que se ha producido algo que es inescrutable y no ha salido este verano el Chelsea. El Chelsea le quería, no ha podido, ha fichado a Lukaku. Eso es incuestionable. A partir de ahí, yo estoy en un día un poco escéptico y pesimista. No es el mejor día para que me preguntéis por Haaland. Bueno, me podéis preguntar por Haaland. Quiero decir que me podéis preguntar lo que queráis, pero que no estoy optimista. Veo al Madrid, no le veo con sangre a Florentino. No muerde, creo que los clubes de Estado lo han pasado por encima. Mi sensación. Y creo que también el tema de la edad influye. No, porque lo digo, Florentino tiene la edad de mi padre. ¿Vale? Y la edad es algo que está ahí. Entonces, al final, para tener el carácter, para tener la energía en esto, es muy importante. Muy importante. Y creo que le está pasando el fútbol actual por encima ahora mismo. Es una desgracia porque yo he sido y soy... una persona que apoya en muchas cuestiones a Florentino, que ha hecho bien, otras no, y no las hace bien, como todo el mundo, pero a nivel de fichajes creo que el equipo ha hecho algunos movimientos buenos, pero otros se están quedando muy, muy mal y está errando. No sé quién tiene ahí aconsejándole, pero fallando. Y luego ojalá me calle la boca y me emborracho delante vuestra. Bueno, ¿cómo se ha comentado el tema del director deportivo? Que Real Madrid José Ángel Sánchez no creo que sea la mejor opción tampoco de tener al lado, claro. pero bueno.
Es una persona suya de toda la vida, desde bien jovencito que empezó en el club, en la primera etapa, le tuvo con todo el tema de marketing, estuvo ahí también con Antonio García Ferreras, en lo que es la época de los 2000 al principio, y ya está. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, si te parecen. Sí, sí, que Jaffer preguntaba... Sí, claro, no, los que podamos. Vamos, no, solo se piensa en galácticos. O sea, no se piensa en defensas. Claro, no se piensa en el... O sea, ese es el tema. Pero sí que es verdad que, por otra parte, necesitamos jugadores top, arriba. Pero lo que tendría que haber es una mezcla de ambas cosas. Que en cierto modo la hay porque ha venido Álava. Pero da la sensación de que falta Mbappé, un lateral derecho, un medio, por ejemplo. Un medio que llegue por Odega, que no va a llegar. Bueno, Alex nos pregunta por el Real Madrid y baloncesto. ¿Cuándo vuelve el entrenamiento? ¿Ayer? El próximo lunes vuelve. El 23, ¿no? El 23, el día que van a anunciar lo de Mbappé, ¿no? Según algunos. O lo hacen oficial o... ¿No? ¿Volvería el baloncesto? Sí. Y como dijimos, Eddie va a estar hasta el 5 de septiembre, estuve viviendo con el AfroBasket. Sí, es que se clasifica, pero hasta el 29 por lo menos va a estar con el AfroBasket. Y el 5 de septiembre sí clasifican. Y bueno... Nigel Williams se casa este fin de semana, según cuentan sus redes sociales. Sí. Y nada más, pero estarían aquí los otros. Dice Jeffer Dávila, no se ve nada de movimiento y eso es lo más preocupante. Efectivamente, sí. A diferencia entre Haaland y Mbappé, dice Néstor, es que Florentino tiene muy buena relación con la gente del Dortmund. Correcto, y te lo compro. Con el PSG ahora mismo la relación no creo que sea buena con todo el tema de la Superliga. Y además nosotros con Dortmund ya hemos hecho algunas operaciones buenas, como Ashraf y alguna más por ahí. Bueno, Reinier también. Creo que Florentino está guardando el dinero para explotar el próximo año. Bueno, no sé. Es que como va año a año esto, yo la verdad... Bueno, es que a lo mejor viendo tantos jugadores gratis, si es que, como se comenta, que vendrán y se puede fichar todo lo que se han dicho, estaría genial, la verdad que es eso. Mira, Mauricio, lo que dice, ¿crees que hay una especie de trato a escondidas con el PSG? Porque no le cae mano dura con lo del Fair Play desde hace años. Ha tenido avisos y este año otro aviso como de cara al 2023, si no me equivoco, perdón, con la Liga. Pero vamos, yo creo, impunes, ¿no? Yo como se suele decir, el término, no sé, el término patente de corso, yo creo que tienen libertad y permiso para poder hacer lo que les da la gana. Además, están de hecho abiertos a fichar a más, porque Pochettino yo el otro día le escuché sobre Pogba y el tío, vamos a ver qué pasa en el mercado. Estos son capaces de ficharte a Pogba, a Cristiano Ronaldo y tener a Mbappé en el banquillo. Claro. Como juegan con otras cartas, pues oye, si se lo permiten, fenomenal. Ya está. Pues ya verán lo que va a pasar con Donnarumma y Navas, ¿no? Que van fichando, que ya no. Mira, Jeffer lo que dice. ¿Ves? Este es el tema. Estas son las cosas que a mí me ponen mal, en cierto modo, porque Pedrerol creo que juega un poco con nuestros corazones. Según Pedrerol, Mbappé viene sí o sí. Sabemos que él tiene las mejores fuentes. Sí, tiene las mejores fuentes, pero también un índice de audiencia muy alto que cubrir. Y cuando necesitas cubrir tanta audiencia, a veces seguro que tienes información y otras a lo mejor es más palpitación. Comentaba que lo mismo que Real Madrid necesita un director deportivo y que Florentino tiene que ceder. Sí, como hacen el baloncesto, que le funciona bastante bien. En su primera etapa, Florentino tuvo a Rigosaki y Benito Floro como directores deportivos. Bueno, claro. Sí. Bien. Bien, lo que se dice bien. Bien, digo, no sé quién es. Bien, no. Bueno, a Rigosaki ha sido una leyenda del fútbol como técnico, bien pero. Con la memoria que ha tenido. Arrigo, luego no tiene por qué ser. A ver, Monchi ha sido un jugador terrorífico como portero, era de lo más. Pobre, no era un gran portero, y como director deportivo era fenómeno, o sea, era auténticamente sensacional, tal cual, sensacional. ¿Te han llamado ahí? Me estaban llamando, no sé. Vale, Mario. Pero Quique, lo han puesto ahí porque es un comodón, un pelele, que trague con todo, vamos a decir la verdad, de Ancelotti, sí, efectivamente. Haaland en acuerdo con un Madrid, nos comenta desde que fichó con el Dortmund, y lo único que Madrid no gusta con el tema Mino de Rayola. Es Mino Rayola. Sí, Mino Raiola no es el mejor agente para negociar. Te saca la sangre del hígado. Mucho, y todo. ¿No? Claro, sí, que... peligroso. Bueno, pero de bueno. Hecho dicen que han aumentado 90 millones la. No, pero eso no tiene. Eso, esa cláusula de reducción salarial, uy, perdón, de precio de salida, perdón, yo no la he visto en ningún sitio. Y como no lo he visto, no sé si creérmelo. Desde luego, olvidaos de Haaland 75 millones, porque son 75 más 30 más 15. Bueno, que al final te puedes montar en 140 millones sin ningún problema. O sea que Oscar. Por Haaland vamos a tener que pagar mucho. ¿Y por Pogba? Nos pregunta Oscar. Pogba no creo que venga al Real Madrid tampoco. ¿No? No. Pero no. ¿Eso es parte de tu
¿Pesimismo o por qué? ¿Qué será? Pues bueno, creo que venga al Real Madrid, probablemente vaya al PSG. Por lo que vi de Pochettino, cómo se manejaba. Ah, cuidado. Por eso, claro. Ahora mismo todo el mundo quiere ir al PSG. Normal, tiene 17 Copas de Europa, una historia plagada de títulos, una historia plagada de pues momentos históricos. Desde... Voy a traer a Florentino para que le tranquilice, ¿vale? A ver si te... Tráemelo, le hacemos una entrevista, a ver qué hace. Pero vamos, que mi gozo en un pozo. Hoy me sonaron que el PSG va por Lewandowski también. Ni idea si es creíble. Bueno, yo ya cualquier cosa me creo, sinceramente, de esta gente. Que se vayan a por Lewandowski. Y tengan a Lewandowski en el banquillo, por si, oye, si Messi no funciona bien, pues metes a Lewandowski, ya está. Oye, fenómeno. ¿Qué hay de serio que Odegaard rajó contra Madrid? Bueno, Odegaard, más que rajar, no, ha dicho que hay cosas que no se saben y tal, como que la verdad la sabe él. Es que yo creo que con Ancelotti no... Pero ni con Ancelotti, ni con Zidane... No, pero que con Ancelotti concretamente, yo hablo de Ancelotti, concretamente creo que con Ancelotti ahí hay algo. Ha pasado, ha habido una conversación, él antes de venir dijo que le habían dicho que contaban con él, yo creo que haya pasado algo. A Ancelotti no le gustó su actitud y... Perfecto, ya, muy bien. Ya. Bueno, pues que no apueste por Isco. Claro, es que la otra opción es apostar por Isco. Claro. ¿Qué debemos hacer con el proyecto Lunin? ¿Proyecto Lunin? Pues nada, segundo portero y tampoco ha demostrado especialmente nada. Tampoco ha tenido minutaje. Eso es cierto. Pogba ya no es fichaje galáctico. No, es muy buen jugador, pero no galáctico, pienso igual. El tema primas de fichaje se ha normalizado de tal forma que ya el término gratis no existe, correcto. Si este año no viene Kylian, el año que viene nos saldrá por un buen pellizco. Exacto, totalmente sound, totalmente de acuerdo. ¿Qué número deberías llevar que habíamos pensado que nos... A mí el número, pues yo el 5, pero... ¿Y el que queda? El de Zidane, bueno, pero el año que viene ya veremos. Porque ya este año no va a venir, parece ser. Francisco. Por cierto, coincido con Jota en todo. No es normal que el Villarreal gaste dinero y el Madrid sea solo equipo vendedor. No, lo que pasa es que el Villarreal se ha gastado 45-50 millones y el Madrid tiene un límite para gastarse 150, el triple. Pero claro, no se quiere gastar 150 en jugadores como Vinicius, con todo mi respeto, Rodrigo y este tipo de cosas, que ya ahí creo que se equivocó. Porque amortizar jugadores de ese montante es más difícil que tipos que te vienen como Odegaard, como Valverde, como Kubo, que te vienen por precios pequeños a la hora de sacarle un rendimiento deportivo. Puede que no se lo saques, pero a la hora de venderlos, pues puedes sacar algo. Y si has pagado solo 2 millones de euros y lo vendes por 10, le has sacado un beneficio de más 8. De acuerdo en cuanto a la venta bruta se refiere con respecto al por lo que te lo trajiste. Preguntar algo de básquet. Si el Madrid no puede aprovechar el dinero que van de las cláusulas de los jugadores de la NBA, no podría aprovechar ese dinero. ¿Aprovechar ese dinero para qué? No entiendo. Para fichar, ¿no? Me imagino. Ah, vale. No, bueno. Creo que lo van a reservar también. Nosotros nos guardamos el dinero debajo de la manta. Y poco a poco, pues oye, va creciendo ahí debajo de la cama. Ya veremos cuándo lo gastamos. Tampoco, quiero decir una cosa, el ejemplo tampoco es el Barcelona. Es decir, el Barcelona ha destrozado el club por dentro, el Barcelona está en bancarrota, el Barcelona debería estar, si fuera una empresa privada normal en concurso de acreedores, cualquier persona que tú consultes, algún amigo a nivel de economía, etcétera, te lo dice, pero el Barcelona, ya sabemos por qué el Barcelona se mantiene, evidentemente. El Barcelona es más que un club. Entonces, en esa línea de más que un club, pues... Messi, antes era Messi que un club. Ahora es más que un club. Exacto, eso. Ahí te he visto ahí. Messi que un club ahora ya ¿cuál sería el escenario para esta semana para ti? ¿Que el PSG se abra por lo menos negociar? Hombre, ese sería el ideal, ese sería el idílico, pero más que el idílico y el... O sea, más que idílico sería lo natural, lo normal, lo lógico, que una persona que ves que a tu estrella le queda un año de contrato y quiere salir y no quiere continuar, pues como hizo el Madrid con Varane, presentarme una oferta y si llegan al precio que nosotros queremos, vendemos. Sí. Pero es que este señor no quiere ni negociar. Es que, a ver, no nos estamos haciendo la idea. No quieren negociar. O sea, este señor no quiere ni sentarse telemáticamente a hablar con Florentino. Este señor ni el otro, que es el que manda, el emir, el señor Altani, de nombre impronunciable. Entonces, mientras ese señor, tú por mucho que tengas el dinero, tengas un acuerdo con el jugador y todo, pues nada. El Barça ha jugado con otras reglas. No debería el Barcelona, por supuesto. Estar en primera. Pero ya verás, pero Tebas no ha dicho nada en absoluto de eso. Eso sí, de su mierda de acuerdo CVC,
le verás decir tonterías absurdas. Dicen que Barça ha tenido una inyección de cerca de 600 millones. Hasta los 1.300 kilos llega la deuda. Sí, entonces, va a tener un nuevo crédito, es decir, es el club que mayor endeudamiento va a tener de Europa, creo, de los grandes. Un helicóptero fuera, yo mirando. Me encantan los aviones. Es la policía, así que no saludes tanto. Es un helicóptero de policía. Ah. Yo es que tengo una vista, es el... de policía, típico de las pelis, viene no, a buscarte. Es que a mí me encantan los helicópteros y aviones. A mí también, a mí más los aviones que los helicópteros. A ver si coge uno, flota uno florentino y va presencial a Qatar y a ver si cata algo. A ver si cata algo bien. A los veo del PSG y los veo como terroristas, me disculpan, pero así los veo. Bueno, no eres el primero que lo piensa, seguro que alguno más lo piensa. Música, si el Real Madrid fichará a Mbappé. El Real Madrid, bueno, música, pues tío o tía, o pues no sé, porque no es genérico, música es todo música. No sé, música no. Música de la buena. Sí, música de la buena, de luz. No lo veo yo, pero bueno, oye, ya os digo, chicos, esto en 24 horas pega un volantazo, un cambiazo, como se suele decir, y ¡boom! Ya todo contento. El ex funcionario de Real Madrid Televisión, había dicho que había visto... David Sánchez Cañete. Que había visto un vídeo de la presentación de Mbappé. Sí, eso... O sea, cosas así, que te digan cosas así o cosas parecidas, ¿no? Sí. Es como que te alientan a que a lo mejor hay alguna posibilidad de que venga. Te hacen como, entrar un poco ahí en... Lo del catering, que estamos haciendo Pederón, José Luis Sánchez... Pero luego, por el lado del el problema es que luego lo diga gente como Pipi Estrada, eso ya es el problema. Eso ya es lo que te hace a lo mejor caer del suelo. Lo mejor, que compre una casa y la casa la va a usar el León que viene también, dicen eso. Sí. Saludos, Oscar. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué tal? Digo, ¿cómo estás? Wombat 98, la hostia que se van a pegar el PSG va a ser descomunal. Hay que tener historia ganadora como la tiene el Madrid. Sí, porque lo que va a ocurrir es si en un momento determinado el Emir deja de invertir en el PSG va a tener que cubrir una serie de salarios y de jugadores que no los puede cubrir sin esa inyección. Entonces va a ir teniendo una degresión a nivel financiero y a nivel de marketing y poco a poco va a ir perdiendo su impacto. Entonces, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Tampoco somos adivinos. Luego a lo mejor llega otro jeque de otro lugar y ya está. O del propio Qatar, que en Qatar hay unos cuantos jeques. Hay varios emir. O sea, hay gente con mucha pasta, no solo él. Muchos petroleros. Ayer ganó el Real Madrid femenino 8-0 al Albacete. Parece que este año hay bastante ilusión con la... Sí, de hecho en el vídeo del canal que habéis podido ver, si no seguís el Real Madrid femenino, el canal damos todo, el baloncesto, el femenino y todo absolutamente. Y en el femenino, el postpartido que hicimos, al margen del tema de Esther González y Naikari, que marcaron doblete cada una, yo sobre todo me quedé con la línea de presión, con cómo movimos el balón, el equipo físicamente le veo bien. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Luego empezaremos a criticar y a sacar la sangre al Madrid femenino, pero... Hay mucho miedo por la Champions, qué va a pasar, qué va a pasar con las chicas en el tema de la Champions, pero bueno, faltaba Aslani, faltaba Caroline Moller-Hansen, pero ayer pintó bien, vamos a ver. 22 está el sorteo de la segunda ronda de Champions, a ver qué nos enfrentamos, que los partidos serán a principios de... A principios de septiembre. Por meter otros giros así, Alex y Bro... Nos pregunta, ¿qué credibilidad te merece Javier Maestro de Encestando? ¿Suele acertar? Pues un poco de todo, Javier Maestro, un poco de todo. No le conozco personalmente, pero tiene una web que está bastante guapa, la verdad, de Encestando. Siempre me ha gustado bastante. Pero se suele mover bastante con el Madrid. Yo no le pondría al nivel, obviamente, de Chema de Lucas o de Carlos Sánchez Blas, porque eso es una línea directa constante que acierta en el 95% de las veces. Y eso es muy difícil, chicos, de tenerlo. Hay otra gente que no tiene tan buena información, pero tiene. Y está bien, está guay. Jefe nos decía que estaría muy guay que elimináramos el PSG en cuartos de final en Champions. Ese día yo lo espero. Yo, mira, el fútbol es muy caprichoso, chicos, en la vida. Estas cosas pasan y te los encuentras así de repente y eliminarles en Champions sería muy difícil porque ellos tienen mejor equipo ahora mismo. Pero el fútbol da mucha vuelta. Yo he visto al Real Madrid ganar Champions con equipos mucho peores que otros. Y las ha ganado el Madrid... los que tengáis más de 30 años, como yo, lo sabéis. No siempre ha ganado por tener los mejores jugadores por nombre. Ya está. O sea, lo ganan por carácter, por competitividad, por talento, por trabajo, por esfuerzo y por esto, y por el escudo, por todo sumado. Dice Mario, Moller-Hansen es delantera. Es que he oído que metió 5 goles. Metió 7 en el Inter, la temporada pasada, en el Inter de Milán. Y no es delantera, es atacante. Puede jugar en banda...
y metida por dentro, como Atenea del Castillo, pero es más, digamos, yo creo que va a jugar por banda, no de delantera a centro, ya están Aikari y Esther. Para mí es jugadora de banda, hasta que alguien me diga lo contrario, que vea fútbol femenino a full. Lee tu cariño, si quieres. Chicos, que hoy estamos a full, ¿eh? Gracias, chicos, por estar aquí. No, lo digo porque yo estoy hablando mucho y... Arabia Saudí, a ver, está deseando ayudar a Madrid económicamente y eso sé hace cero cuando los negaron comprar el Newcastle. Los saudíes... Se van a matar los cuadrados. Bueno, entre los clubes estados, sí, ya tenéis ahora la rivalidad entre Manchester City y PSG con Emiratos Árabes y Qatar. Pero yo creo que no es buena idea meter clubes estado, ¿eh? De por medio. Mauricio pregunta mejor, pero no sé si es una pregunta, pero dice mejor deportista deportivo. Mejor periodista deportivo, en tu opinión. Ojo, macho, ¿eh? Así me lo has preguntado, si algo de pronto. Mejor periodista. Joder, me has pillado muy en frío, tío. Ahora mismo no sabría qué decirte. Sinceramente, el nivel del periodismo deportivo es un poco bajo. En general, es mi opinión, pero hay gente con mucho talento que no se la ve mucho. Y no lo digo por mí, que no soy periodista, ¿eh? Cuidado. Yo no tengo nada que ver con el periodismo deportivo, he trabajado de comunicador deportivo, de comunicador general, pero no soy periodista. Ahora, como estoy un poquito con la cabeza de Mbappé, pero algún día a lo mejor hago un vídeo dando mi opinión con respecto a periodistas que me generen mucho respeto. No, en plan buenos, de que me gusten mucho. Vale, sí, sí. Bueno, puedo decir uno que no es periodista y me gusta mucho, que es youtuber y que comenta actualidad del Real Madrid, que es Ramón Álvarez de Mon. Por ejemplo, por poner un... ¿Pero es periodista? ¿O es comunicador? Ramón, que yo sepa, no es periodista. Ah, vale. Que yo sé. Será comunicador también. Sí. Es como yo un poco en ese sentido, somos usurpadores del periodismo. Pero bueno, me parece que tiene mucho talento, bueno, y es muy buen tío. Los abogados con los contadores... Francisco, le critican mucho, maestro, por los foros de ACB, pero hace unos días dijo Norris Cole para Unicaja y fichado que está. Sí, bueno, ¿a quién no critican? A mí también me ponen a caldo, o sea, que a todos, no se nos critican, ¿eh? O sea, que... A todos, chicos, es la vida pública, cuando tú te expones, pones tu cara públicamente. He de decir, al menos yo, que desde luego estoy muy contento porque recibo mucho cariño con respecto a la crítica. Es decir, la crítica y la falta de respeto es muy, muy, muy pequeña comparada con el nivel de cariño y de afecto a nivel personal que estoy recibiendo de la gente. Ayer hemos terminado el directo que hicimos ayer y quedamos muy contentos por la calidad de las personas que están aquí. Es increíble, eso nos encanta. Sí. Mira, dice Wombat98, Wombat dice que es abogado fiscal, Ramón. Él entiende muchísimo de economía. Claro. Además, creo que a nivel técnico, a nivel de economía, entiende mucho. Bueno, mira, soy abogada, también estoy aquí. Ahí estamos. Entonces, al final, lo importante, chicos, es intentar transmitir información, actualidad, opinión y poder estar de alguna manera todos cercanos a vosotros, ¿no? ¿Cómo te parece Ancelotti tenga enchufado a su hijo en el cuerpo técnico? Uy, del Madrid. Bueno, el pan no es el cada día. También el hijo de Carlos Herrera está dentro de la COPE, ¿no? Bueno, yo os digo una cosa, chicos. Cuando hacemos ese tipo de mensajes, pensar una cosa. En un momento determinado, si vosotros tenéis un hijo dentro de vuestra profesión, cuando tenéis un negocio personal, por ejemplo, y educáis a vuestro hijo con vuestras costumbres profesionales, empieza a trabajar dentro de la labor profesional donde vosotros tenéis experiencia, hacéis por meter al hijo, ¿no? O haríais a lo mejor que esté cultivado, que esté trabajado, que entienda de la materia, no meterlo por meter. Pero yo no, de verdad, yo en ese tema no soy tan sensible. Yo creo que al final el tío tendrá una preparación. Otra cosa es si es el mejor para el cargo. Eso es diferente, que no lo es. Pero yo, más que enchufado, entiendo que el tío tiene una preparación y que le beneficia ser el hijo de... Pero eso es la vida. Eso es la vida. Y yo, a lo mejor, pues en un momento determinado, pues yo qué sé, he tenido la suerte de tener un contacto para algunas cosas y en otras cosas no he tenido contacto y he tenido esa mala suerte. Pero en la vida... En el periodismo, por ejemplo, necesitas un padrino, y lo sabemos todos, dentro de la comunicación deportiva, de radio, tele, es así, y funciona así, pero es normal, son cosas normales de la vida. Más cosas. Más cosas, a ver, Mugue nos saluda. ¿Qué pasa, Mugue? ¿Qué tal? Yo con el que me siento más identificado es con Pepe Herrero, pero no está en muchos medios porque dice lo que piensa. Pepe, es complicado que esté en muchos medios porque habla sin filtro. Y ya te lo he dicho, ¿no, Mario, alguna vez? Yo con Pepe coincido en el radio y muy bien. Yo la verdad es que me llevé muy bien. Muy buena impresión de él.
Xander nos comenta que espera que haya justicia para el fair play del PSG. Que bueno, de periodistas con los que he trabajado antes me habéis preguntado, de periodistas sí. Y tal, yo voy a hablar de uno muy conocido con el cual ya no trabajo, pero me lleva una impresión grata, más que a nivel profesional, que también lo considero, es un genio mentalmente. Luego os podrá caer mejor o peor, pero es un genio. Juanma Rodríguez, en Es Radio trabajé con él y a nivel personal es muy cercano. Es un tipo muy cercano y que más allá de que puedas tener un mayor feeling a nivel profesional, a nivel personal te trata bien. O sea, es un tío que te trata bien. Yo en ese sentido me llevo una muy buena impresión. Pero bueno, no voy a contar mi batallita porque tampoco creo que sea lo más interesante del directo. Si viene Mbappé, ¿saldría algún atacante? Sí, probablemente yo pienso que saldría Jovic. ¿Qué opinas del tema Odegaard? ¿No dio la talla para el Madrid o no le dieron la oportunidad? En un porcentaje, Lucas Sur, pienso que un 70% fue culpa de Odegaard y un 30% de Ancelotti. A ver, Mario. Ramón es economista. O sea, no Ramón es economista, ¿no? Por fin lo hemos adivinado. No abogado fiscal ni economista. Por cierto, chicos. Bueno, pero la tecla, nos habían comentado ustedes que, claro, que fue el primero que dijo que Messi iba a salir. Sí, sí, fue el que lo sacó todo y salió ahí nuestro amigo José Álvarez ahí despotricando y argumentando en vacío de contenido, cosas lamentables. Hay gente que no bueno, pues ya sabemos que no da más, que da lo que da. Ya está. Os iba a preguntar, chicos, estamos valorando tener ya colaboraciones de cara a medio plazo, ¿vale? O sea, hay que moverlo. Le hemos preguntado en Twitch el otro día, pero éramos ¿vale? poquitos. Exacto. Decirme una cosa. Estamos intentando valorar con qué gente colaborar. Me gustaría que dejéis aquí algún nombre de algún youtuber particular que, digamos, lleve actualidad al Real Madrid, que conozcáis, que sea una persona conocida, que os guste, que os gustaría que estuviera en el canal. ¿Vale? Iñaki Angulo debe ser tu primera colaboración. Iñaki Angulo sería una opción súper interesante. Bueno, el tema de Iñaki, ya sabéis, yo Iñaki Angulo también le valoro mucho en el sentido de que creo que habla sin cortapisa, sin filtro. Eso a lo mejor le ha podido costar algo ahí también a él. Me parece un tío bastante valiente. Además tiene un podcast bastante guapo con Dani Benavides, con el cual yo trabajé en Es Radio. Tenemos ese punto en común y creo que alguno más, pero no muy cercano. ¿Qué te parece las pistas de Kroos y Benzema? Que en lo interno son las mejores fuentes. Yo ya no me fío tampoco. Es que ya hoy en día, eso es lo que yo pensaba, ya hoy en día, es que Benzema entró triste en el entrenamiento, que Benzema, no, perdón, que Mbappé entró triste en el entrenamiento. ¿Qué pasó? Nada, mira lo que ponen por ahí. Ah, es que me asusta. No, tranquila. Tranquila, como diría nuestro presidente. Que siga femenino podría estar bien colaborar. Sí, es eso lo que me dijiste. No, no te he dicho nada, te he dicho que mirara los comentarios, nada más. Golden Arrow, Iñaki Ramón, bueno, que nos están dejando sugerencias, vaya. JKC Live, muy bien, tío, y Itagante, Iñaki Angulo. Sí. ¿Qué te parece? ¿Es posible juntar a Mbappé, Haaland, o lo ves posible por los egos? Iñaki Ramón. Vale, yo quería dar mi opinión con respecto a Golden Arrow. En el vestuario se habla de Mbappé. Bueno, vale. Chicos, a ver. Yo estaba hablando de una cosa y Kike me sacó de mi eje. No, simplemente del tema de las colaboraciones. A ver. Sergio Vegas en baloncesto, perdón. Sergio, ese sí es muy bueno. Sergio Vegas en baloncesto es muy bueno, sí señor. Vasconista el tope y comentarista. Además, me consta mucho que gente que estáis en su canal, os venís al mío con el Madrid Basket. Así es. Los vídeos de básquet que consumís de mi canal, también consumís mucho de él. O sea que sí. Y también me consta que mucha gente que seguís a Ramón, a Iñaki o J Real Madrid venís a este canal. O sea, que esas cosas yo las sé. Jeffer, dice que debería ser primero en darnos noticias de Mbappé. Bueno, es que, Jeffer, no somos canal de información. No somos es que yo quiero subrayar eso otra vez de nuevo. Lo repetimos muchas veces. No somos un canal de información. Hemos dado cuatro informaciones contadas, de las cuales, por suerte, íbamos muy bien. Íbamos muy bien y acertamos 3 de 3. Con Tayus, con Claudia Zornoza y con Keira Hanroui. Y luego, en cierto modo, con Esther González también. Pero sobre todo con esas tres. Y luego, el tema es que con Mbappé nos la jugamos. Nos la jugamos, hicimos una reunión Ana Paula y yo, lo contamos o no lo contamos. Y yo, mea culpa, porque fue mía, decidí que lo hiciéramos. Y que confiaba. Y nos ha dado la vida. Ya está.
A mí me gustaría ponerle cara a los de defensa central. Cachondo, muy bien. La última, Newell Williams-Gol será el sustituto de Carroll. Sí, eso también lo hemos comentado. Ajá, bueno, claro. Yo te puedo decir de defensa central bastantes cosas, muy bien. Porque Miguel Ángel, que estuvo aquí conmigo un día, amigo mío, Miguel Ángel, el del Pebetero, que es un canal de Twitch sobre polideportivo, olimpismo, muy, muy guapo, si os mola ese mundo, pues Miguel Ángel trabajó en defensa central y fue jefe de redacción. O sea que te podría hablar bastante, pero no lo puedo hacer. Eso no puedo hacerlo porque, obviamente, Miguel Ángel no me ha dado permiso para ello y no lo voy a hacer. Igual que con la información de Mbappé, la persona que lo dijo nos dijo que no diéramos ciertos detalles. Y no, eso es ética pura, no hay más. No soy ni mejor ni peor que nadie, pero no puedo dar más. La comunidad de youtubers del Madrid es increíble, sois muy grandes. Muchísimas, he dicho muchísimas. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias, Wombat. Y está creciendo, muchas gracias. Chicos, está creciendo. Muchos de ustedes son nuevos aquí hoy, estamos viendo en el directo. Uh-huh. Tenemos los habituales, que ya... Los habituales, ya se conocen. Y los lo de Golden Arrow lo voy a cerrar rápido, que no lo he comentado, de, los, sí. De, lo, de la gente con la que colaborar, ¿vale? Golden Arrow lo conozco, el canal, ¿vale? De hecho, bueno, se puede decir que por otra persona se intentó crear algún tipo de conexión o vínculo por ahí, que al final no se dio. Porque consideramos nosotros que por la cantidad de trajín que tenemos encima no podíamos hacerlo, ¿vale? Pero conozco el canal de Alfonso, lo conozco, y lo que pasa es que no considero que sea con un canal con el cual haya mucha convergencia. Más allá del Real Madrid femenino. Si es del Real Madrid femenino, en un momento dado se podría dar, pero digamos que no lo termino de ver. No lo termino de ver. No por nada, porque creo que Alfonso hace un muy buen curro. Está a full y además sé que tiene una comunidad muy fuerte dentro de América. O sea que, en ese sentido, todo mi respeto. ¿Dónde preferís que os veamos? ¿En los directos? ¿YouTube o Twitch? Buena pregunta, muy bien. Bien. Vale, chicos, vamos a comentar. Eso respóndelo tú. Chicos, tenemos canal de Twitch, entonces la idea nuestra es en Twitch, porque Twitch es para esto, ¿no? Está todos los días hablando, charlando. Entonces la idea es, durante la semana, de sábado, lunes, martes, durante la semana excepto el sábado. Todos los días que se pueda hacer Twitch, vamos a estar en Twitch. O sea, excepto el viernes, perdón. Excepto el viernes que estamos aquí en YouTube. Exacto. ¿Vale? Eso. No estaría mal con Arancha también, Rodríguez. Arancha está muy desaparecida. Sí, pero bueno, Arancha también me consta que es una tía bastante maja. Sí. Arancha Rodríguez. Bueno, entonces la idea es en Twitch durante la semana y en YouTube aquí los viernes. Intentamos hacer una prueba piloto de hacer al mismo tiempo y no nos funcionó. No funcionó, entonces, no funcionó bien, pero Twitch vamos a estar. ¿Avisaréis en YouTube o no podéis? Sí, para los directos de Twitch siempre avisamos, en comunidad de YouTube siempre ponemos en la comunidad que entramos en Twitch a X horas. Igual siempre. En Twitch pueden poner en la campanita igual, pero en Twitch, y les llega la notificación cuando estemos en directo. Pero Mugen, tú suscríbete a Twitch con campanita, si quieres, y te llega la notificación del live, del directo por Twitch. Y así, si tienes las notificaciones de ambas alertas te van a saltar para el directo. Voy a ver aquí, chicos, si puedo copiar el link de Twitch para pasados. Sí, lo tienes ahí. ¿Vale? Entonces, ya lo estoy viendo, de hecho. Voy a coger el claro. Podemos pasarlos aquí. Copy-paste, claro. ¿Se suscriben? Sí. ¿Se suscriben? Nos siguen. No, suscribirse no puede. Suscribirse de momento. Entonces, ustedes no pueden seguir. Ahora copialo. Un momento publicidad. Gracias publicidad. Por preguntar. Momento promocional del directo. Acá está. Ahí está. Ese es. ¿Vale? Pasan a ese Twitch. Se nos siguen. Ese es el Twitch. Y ahí le dais follow. Y nos seguís. Y ya está. Francisco Benito, una pregunta. El mercado termina el 31 de agosto y al día siguiente la cláusula de Alan baja a 75 millones. ¿Es fiable pagarla fuera de mercado o es imposible? A ver, lo que entra después del 31 de agosto ya no entra. Quiero decir, suena un poco contradictorio. Pero vamos, que se tiene que inscribir 31 de agosto a las 12. A las 12. Si no, no, nada. El tema de Alan es para el año que viene, chicos. Sí. O sea, ya está. Nos pregunta Mario si nos sale alguna información mientras estábamos en el directo. Creemos que no. Intentamos estar pendientes aquí. Estamos, y si no, seguro que alguno de vosotros ya hubiera dicho algo. Pero no creemos nada. Pero no hay nada, ¿no? Típico. Nos comenta Ombat que trae algún día José Félix Díaz y conversar. Con José Félix, yo en... Podrías intentar con Juan.
Juanma, quizás. Yo creo que eso sería muy fuerte. Yo lo tiro ahí, pero... Con Juanma sería una opción, pero sí. Pero mejor con youtubers también, empezar con youtubers. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos en ese sentido, pero aún... Te tiré una bomba. Ah, vale. Según el diario AS y Marca, el Madrid no se rinde y Pochettino tenía la seguridad de que se quedara. Ni Pochettino tenía la seguridad de que se quedara. De que se quedara. Uh-huh. Eso ponen ahora mismo. Uh-huh. En el Marca y en el AS, los dos. Sí. No. Sí, sí, sí. Coño, o sea, habrá pregunta... sido durante el día lo que se refiere Jeffer, creo. Vale. Me imagino, ¿no? Lo que se comenta. Y Mugen dice que os sigo en ambos, en Twitch y lo tenéis activado las notificaciones. Claro. Pero las notificaciones de Twitch creo que lo puedes hacer individualmente por canal. Que yo lo hago así. Bueno, eso está guapo. ¿Vale? Igual que aquí también. Las notificaciones para hacer individualmente por canal. Ramón, Iñaki, José Félix. Eso dice Carla, a ver, Carla, ¿qué nos propone? Ramón, Iñaki, Angulo, José Félix Díaz. José Félix, yo le pude entrevistar y le he tenido alguna vez en Libertad FM, en la primera radio que trabajé, y es muy buen tío también. Ajá. Muy buen tío. Y de los 5 o 6 que mejor información manejan del Real Madrid, directa del Madrid. Muy buen periodista. Yo sigo a muchos youtubers de Madrid, pero también sigo a uno del Barça que se llama Mancuer, que aún sí, Mancuer, es de Barça, sí, sé habla quién bastante es. Bien sí, de Madrid. Sí, Mancuer, sé quién es, tiene muchísima fuerza, sí, uh-huh. Le conozco. O sea, le conozco, he oído hablar de él. Uh-huh. Vale, hoy día de partido del PSG, sí. No creo que haya novedades, a no ser que no le alinee Pochettino, efectivamente. Vamos, o sea, ahora mismo la noticia sería que Mbappé estuviera en el banco o en la grada. Si está en el banco o en la grada... En la grada. No, en la grada ya sería demasiado exagerado. En la grada sería demasiado exagerado, sería como demasiado obvio. Igual lo han visto, ¿no? La convocatoria la han puesto hoy. La convocatoria es muy raro, ¿no? Que la pongan el mismo día del partido, suele ser el día anterior. A las dos, a punto así, hoy como la convocatoria de... Increíble. Hombre, si Mbappé, mira, Jeffer, si Mbappé queda en la grada, hacemos party, hacemos directo. Volvemos a entrar en Twitch. Hemos dicho y hacemos de, directo. Chico, directo de 2 o 3 horas, si Mbappé... Si Mbappé viene, chicos, preparaos, cogéis unas copichuelas, os ponéis ahí un pisco labis, comemos, ya aquí estamos en ello también, ponemos aquí picoteo y... Ya va a disfrutar. Tengo Twitch Prime para cuando pongas... ¡Ay, gracias! Ay, genial, Wombat. Muchísimas gracias, tío. Genios. Sin Messi, ni Ney, tiene que tirar de Kylian. Sí, sí, pero en el caso de que hubiera una novedad con las negociaciones, en caso de que las hubiera habido, en caso de que las haya, pues ahí ya realmente sí que no lo va a poner. Uh-huh. Pero vamos, que no creo que pase. Twitch, chicos, también empezamos esta semana, ¿vale? Entonces somos novatos. Somos neófitos. ¿Cómo funciona? Hombre, imagínate si en YouTube lo somos, que llevamos, claro. Llevamos 6 meses en YouTube. Sí, hay que hacer, sí, una claro. Cerquita. Entonces, un poco de paciencia. La idea también es que colaboradores que colaboran con la página web, que tenemos la página web madridmandio.com, ellos en algún momento también estén en los Twitch, ¿vale? Porque uh-huh. Otro punto de vista diferente, algunas personas que... Tenemos entrenadores que, bueno, personas que tengan puntos de vista técnicos respecto al Real Madrid femenino, que pueden hablar, personas que, bueno, que van a poder... Del Real Madrid femenino nos ha preguntado Luis Gutiérrez, ¿no? Se da por cerrada la plantilla del Real Madrid femenino. Yo dejaré una pequeña puerta entreabierta a una mediocampista, no lo descarto. Kike, no es información, ¿eh? Hay un vídeo de Kike hace poco. Hay un vídeo con respecto a Luis, si lo quieres ver, te lo recomiendo. Bueno, y a todos, te lo recomiendo en este caso, dada tu pregunta. Ahí doy y expongo mi opinión al respecto. Mugi dice que la monetización de Twitch es mejor. Efectivamente, claro, efectivamente. Sí. Claro. Para los directos, además. Para los directos. Porque los directos, sí, sí. Aquí YouTube lo hacemos porque nos gusta. No, porque al final nuestra principal comunidad es YouTube, pero entendemos que Twitch es la herramienta del directo, digamos, más regular, más continua, ¿vale? Pero YouTube para nosotros, evidentemente, chicos, claro, a día de hoy es nuestra plataforma principal del vídeo del day to day. Hay que abrir flanco, digamos. Hay que abrir, diversificar, claro. Básicamente. Ahí está. Más cositas. Incluso eso es. ¿Te veo ahí con el Twitter? ¿Qué pasa? No me abras aquí el Twitter porque yo me. No, estoy buscando lo de París, Saint-Germain, pero no, aún no. No han llegado al campo, ¿no? Claro, no. Veo los jugadores. Sí. Aún está la alineación de ellos. Entonces, quería ver qué hora es el partido a las 9. A las 9, pues bueno, tiene, chicos, que salir ya, ¿eh? Pronto, la alineación. Muy pronto la alineación. Si quieren, que nos quedamos aquí esperando hasta que salga, ¿no? Sí, hombre, sí, me parece guay. ¿No? Esperamos hasta que salga el 11, sí. Vamos a esperar hasta que salga. 10, 15 minutines, sí, claro. Yo creo que en una hora ellos van a poner la alineación. O Filipa, o otra jugadora que juega. Mira, yo creo sinceramente Wombat que va a ser una jugadora de la cual ni se ha hablado. Va a ser como un poco relámpago. Sí. Es mi opinión, ¿eh? Creo que va a ser un plan. ¡Pum! Se habló de Blackstenius, sí. También, aquí lo han comentado. Sí, sí, lo han comentado, pero que yo creo que va a ser una jugadora, Ana, de la cual no se haya hablado. ¿Sí? Así, sorpresa, que no...
no haya habido rumor hasta el último momento. La americana es Alexia Putellas no es americana, no, y creo Morgan. Alex Morgan. Alexia Putellas no va a venir, creo. No. No importaría, robársela al Barça, pero no viene. Mira, bueno, claro, diversificar es lo suyo. Cuando seáis streamers de pro, os sacáis extractos de los directos y los ponéis en YouTube. Claro, eso. Claro, eso es algo que también tenemos en mente. Cuando tengamos alguien trabajando para nosotros. Cuando tengamos un equipo de edición, un equipo de producción, un equipo cuando de postproducción. Nosotros dos, los únicos minions que trabajamos, perfecto. Claro, ahí está. Mira, nos manda saludos Rosa Carranza, saludos madridistas, esperando la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Desde Honduras, mucha saludos. Gente de Honduras, Nicaragua, hablando de Latinoamérica. Voy a hacer una pausa para llorar un poco. Mi equipo de Brasil perdió la Libertadores y está fuera, así que les mando un pésimo saludo a ellos. Estoy enfadadísima. Sí, estás cabreada con lo de Flu. Han perdido para un equipo que se llama Barcelona de Ecuador. Sí, el Barcelona de Ecuador, que lleva los colores del Barcelona, además. Perdona, entonces Fluminense ha empatado con Barcelona de Ecuador y empató en casa también con más goles de ellos, entonces estamos fuera, o sea. Bueno. Pésimo. Bueno. La vida. Rocío Gávez nos va a venir muy bien. Sí. Mejora bastante la defensa porque lo que se ha visto en pretemporada. Sí, Rocío, fenomenal. ¿Cómo que decir que algún día nos vayamos a Andorra? Hombre, mira, el día que nos vayamos a Andorra, entonces será buena señal. No, hombre, que yo estoy muy contento en Madrid, ¿eh? Yo Madrid, adoro Madrid, soy muy madrileño, o sea, yo creo ¿vale? Que... Entonces, quiero mucho mi ciudad, pero oye, aunque la vida podamos, nunca se sabe. Chicos, vivir. De eso, con lo mínimo indispensable. Con que pudiéramos vivir de estar trabajando y dando información del Madrid, ya estaríamos súper contentos. Mbappé llenará el estadio cuando venga, se desatará la locura. Va a ser de locos. Bueno, él debutaría a lo mejor el 11 en el Bernabéu, frente al Celta de Vigo, creo que es el partido, el del Bernabéu, después de los tres de Juan consecutivos. Sí. Fuera de casa, domicilio. El Bernabéu va a estar listo porque se ha comentado. Sí, para. Bueno, se va a estar listo. No se puede llenar, pero sí, espera, no mezcles tanto. Por Dios. A ver, que sí, o sea, va a estar el estadio seguro. Lo que pasa es que no se va a poder llenar, obviamente, por el tema de la pandemia, por los porcentajes del 40% que se han preestablecido por parte del gobierno, del Ministerio de Sanidad, si no me equivoco. Y a partir de ahí ya está. Eso es lo que tendremos de afición. Aforo, vaya, porcentaje de aforo. Mbappé llenará el estadio cuando venga, se instalará la locura. Claro, el tema es que. Y sí, haremos vídeos del Bernabéu. Va a haber colas y colas, chicos, para ir, porque ¿cómo va a ser? Yo creo que deberían presentarlo en el Di Stéfano, o no sé. No sé. Todos vamos a querer ir. Bueno, a ver qué se hace. Pero primero que lo fichen y luego ya vemos qué es lo que hace. Hola de Suiza. Sí, ahí está Kirkanos. Sí. Kirkanos. Menos mal que tenemos el Real Madrid femenino. Me acuerdo siempre de Kirkanos, es que me encanta su nombre. Su perfil, sí. Que tenemos novedades, ilusiones y tiene un equipazo. Falta solamente un 6, va a ser difícil llegar a un 11. Falta una 6, efectivamente. ¿Quién va a ser titular, Lucía o Kenty? Pues mira, eso lo comenté yo ayer, curiosamente, con Ana Paula. Eso lo comenté yo mismo. Y tengo la sensación de que Lucía Rodríguez, como diríais en Latinoamérica muchos, tiene más chance de ser titular y de ganarle el puesto a Kenty, aunque Kenty es verdad que ha hecho un muy buen trabajo el año pasado. Atenea es un espectáculo, de esos extremos que encara, regatea y encara y no tiene miedo. Va a ser una crack, Regatenea. Sí, un poco lo de Regatenea es un poco como lo de Allegri, ¿no? Que le está poniendo nombre a todo, ¿cómo era? Exterminator, luego Nightkiller... Sí. Bueno, ahí está. Llamar a Allegri. José Luis Allegri, ¿no? José Luis Allegri y dile Regatenea. Sí. Yo lo presentaría si viene este año cuando el estadio esté preparado. Sí, sería más bonito. No, yo prefiero, aunque el estadio esté en obras, que venga ahora. A mí me... Ya, eso. No, la presentación sería más bonito así, pero bueno. ¿Será que Mbappé ya juega contra el Betis el próximo sábado o que haga pretemporada? Hombre, yo creo que jugaría ya directamente. Ya directamente sí. Le veríamos jugar. ¿Qué mal hace? Allegri. ¿Pero en plan por los nombres, por la narración o qué? A mí narrando no me molesta, la verdad. No le veo mal narrador, ¿eh? No gustó mucho la narradora. La comentarista. La comentarista de Real Madrid Televisión, ¿cómo se llama en los partidos del femenino? Arancha no, la otra chica. Creo que era reportera, llevaba la información del femenino, pero bueno, que lo hace muy bien, comenta muy bien. Chicos, aún no está en la alineación, ¿vale? Del PSG, pero ¿ustedes qué piensan? Que si está el Mbappé... Podríamos haber puesto una encuesta ahora. Si está Mbappé, ¿ustedes creen que se cae el...? Noelia González es la mítica, la hija de José Damián González.
Noelia. Se llama Raquel, creo. No, yo creo que es Raquel, Noelia. No es Noelia González. Yo diría, Mario, que no es, no es Noelia, porque la voz no me suena. Noelia González estuvo en Telemadrid. Y estuvo, y luego está en Real Madrid Televisión, que no sé cómo ha podido entrar Real Madrid Televisión, la verdad. Teniendo a su tío y a su padre, es complicado. Ahí a los Alcaí. Raquel González. Ah, vale. Eso ya sí. Raquel González, sí. Eso ya puede ser. Bueno, entonces... Pon la encuesta rápido, que si no ya sale el 11. En plan, ¿creéis que...? Vamos a abrir encuestas, chicos, votar todos. ¿Creéis que Mbappé...? ¿Creéis que Mbappé...? Es que estaba aquí escribiendo. ¿Creéis que Mbappé será titular? No. ¿Será titular? No. ¿Jugará hoy? ¿No? Porque puede estar en el banquillo y que juegue. ¿O cómo? No, la pregunta era, si ustedes creen que si Mbappé no juega hoy, ¿tiene algún significado que no juegue? Joder, pero esa pregunta es muy larga. Vamos a hacerlo corto. Bueno, ¿creéis que Mbappé jugará hoy? Y ya está. Ya está. ¿No? Sí, ya está. No, no hay opción. Para adelante. Preguntar a la comunidad. Ahí se lanza la encuesta, chicos. Votar, ¿vale? A ver cómo... No, no la vemos, a ver. Sí, va a cargar ahora. Es que tiene delay, yo creo, ¿no? Ah, vale. Creo. Vale. Bueno. No sé. Sí, ¿ves? Ahí está, 50%. De momento sois 4 los que habéis votado. Votar todos, ¿eh? Todos, ¿eh? Los 30 y tantos que entramos aquí, todos. Atenea será top mundial, seguramente no tiene techo. ¿Por quién apuestas? Por Militao o Nacho. Por Militao. ¿Va a la grada directamente? Mbappé no va a jugar. A la grada. Coño, joder, vamos. PSG, según noticias, está pidiendo una cifra exorbitante. 400. No, ¿eso dónde sale? ¿Por 400.000? ¿Cómo? ¿400? No, pero 400.000 ¿de qué? 400 millones a lo mejor. Ah, 400 millones. A lo mejor quiere decir Rosa. Nah, no. No creo, Rosa. No, lo máximo no. Que pueden llegar a 180 millones, que ya es mucho. Muy bien, dice que no ve la encuesta. Ah, mira. ¿Por qué no la ve? ¿Por qué no la ves, tío? ¿No te sale? Tendría que salir. No, está. Está ahí, yo la estoy viendo. Oh, arriba, ¿no? ¿Lo decimos desde la fe o somos realistas? Yo creo que va a jugar Mbappé, ya está. Va a ser titular y punto. Ya está. Y esto yo creo que se va a ir cerrando día a día. Sí sale. Tiene que salir. Ah, la encuesta. Vale. Que ya me pierdo. Lo de Mbappé y la encuesta me pierdo. Ya, se me cruza la información con la... A lo mejor a Mugen no le ve él no ve la encuesta. A lo mejor él no la ve por un tema propio, yo qué sé. Pero, claro, por contrato lo máximo que pueden pedir por Mbappé es 150. Por contrato. No, por contrato no. Pueden pedir lo que quieran, ¿no? No hay una cláusula en Francia, que yo sepa. Ya está, vale. Que tenía un chat raro uno. LOL. Vale. pero juega porque no está Messi. No, hombre, no. Podría poner perfectamente... A Draxler, Di María y Cardi, ¿no? Por poner un ejemplo, arriba o Sarabia, te pueden meter perfectamente. O sea que no. Vamos. Está más tranquila ahora, ¿no? No, porque yo ya estoy después de la hora, estoy como más cansado y estoy más perfil bajo ahora mismo. 31, dice. ¿31? Pero que Mbappé juega o no juega, no cambia nada que si Madrid negocia antes del 31. Claro, del 31 de agosto. Ah, vale. Sí, pero porque solo le queda un año de contrato a la cantidad, no puede pasar el... Sí, pero el club en este caso puede pedir lo que le dé la gana. Luego tú a partir de ahí entras o no. Obviamente, si ponen 250 millones es que no quieren negociar. Si dicen 180, ahí empezamos a hablar. El Emir es un tío muy preparado y el último que quiere un fondo de inversión es perder dinero. Bueno, yo es que creo que esta gente no pierde dinero. Una persona que tiene de patrimonio propio 2.000 millones. Me voy a ofrecer en la comitiva, ¿vale? Yo hice una maestría en negociación, entonces yo puedo... Yo te enviaba para allá y ahora mismo... Voy a negociar por Mbappé, chico, no os preocupéis. Exacto, ya tenemos aquí nuestro caballo de Troya que va a hacer toda la labor, todo el trabajo de negociación, ¿vale? Imagínate. ¿Te lo llevas aquí a casa Juan? Ah, no, ¿qué coño? No pueden comer carne. Ah, a casa Juan no te lo puede llevar. Ah, no. A comer arroz. Bueno, un cordero. Ah, que hay un sitio de cordero muy bueno. Seguro. Sí, de cordero. A comer cordero. En mi casa. Sí, bueno, en casa. Cocinamos también. Cordero. Claro. La conexión Benzema y Mbappé da miedo. Ojalá. Juan contra el todopoderoso Brest. Creo normal que quiera venirse aquí Mbappé. Bueno. Ya sabemos cómo la liga francesa, ¿no? El Madrid no pagaría más de 200 por un año que tiene de contrato, efectivamente. Yo creo que el Madrid, de hecho, no va a pagar más de 160 millones, sin tener la información a mano, por lógica deportiva. Pero vamos, que no veo yo que vaya a venir. O sea, que ya está. No van a estar... Bueno, chicos, vamos a ver la... Nada, estos además van a sacar el 11 10 minutos antes por vacilarnos. Esto del PSG, o sea, son todos iguales. Vaciletas, se quieren reír de nosotros. ¿Cómo negociarías tú si te tocara hacer el Florentino? ¡Guau, qué va! Yo ya tengo suficiente con hacer de Quique Recio como para hacer yo de Florentino. Yo negociaría que se va de Isco. A ver, mi negociación sería... mira, a ver.
¿Tú qué prefieres? ¿Tener algo a mano este año y poder obtener algún tipo de beneficio económico? ¿O el año que viene sabes que no va a continuar y no vas a obtener nada de él? O sea, vamos a ver, tú has pagado 180 millones, ¿no?, de entrada, ¿no?, sí, del Mónaco. Si lo vendes por 180 o 160, no pierdes dinero prácticamente. Lo has amortizado, ah, ya está. No aparece la página, pero ya comentan por ahí que Mbappé sí, es titular. Sí, hombre, ahora claro. Ahora sí, que soy pesimista, sí, sí, como comenta uno de nuestros, claro, colaboradores en la página. Sí. En Twitter, chicos. Bueno, sí. Dice muy bien. Hombre, que lo único que no pueden comer es cerdo y alcohol, así que no podréis emborracharlo. Bueno, eso de que no se puede, le echas alcohol sin que lo vea, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se daría cuenta, sí. Por normativa, el PSG tenía que vender a una estrella, pero como nadie le dice nada, efectivamente. Eso es, Oscar, yo este año obtendría siempre algo. Claro, Oscar, pero yo creo que nosotros tenemos un punto de vista oriental. O sea, perdón, oriental, occidental, oriental no. Occidental, orientando a que venga. Orientando a que venga. Entonces, es que ellos lo ven, es otra cosa, muy distinta. A mí me gustaría, no sé si hay al otro lado alguien de algún país árabe que pueda hablarnos de cómo son, digamos, a nivel de negocios, de empresa privada y su manera de pensar. Porque es muy difícil, o sea, tú esto se lo planteas al Borussia, a la Juve, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Manchester United y estarían en una línea de cabeza normal. No, y entonces, o con el Tottenham, o clubes normales. Yo no creo que se van a perder dinero. Que los que son capaces por orgullo porque el dinero les sobra. El problema es que ellos juegan con una serie de armas que nosotros no podemos. Mejor creen en el factor que renueve, ¿no? Que tienen esa cuestión de que piensen que podrían... Que no, hombre, que no. Ellos saben que al 90% no va a renovar. Chico, voy a hacer la encuesta porque parece que ya... Sí, ya está, ¿no? Ya está. O sea, no vi oficial, pero no, sí. No, pero sí, ya está ahí. Sí, ya estoy viendo, ¿no? No oficial del PSG, pero sí, ya muchos están poniendo que juega a Mbappé. Así que bueno. Pues nada, chicos. También creíamos que jugaría a Mbappé, la mayoría. Sí, hombre, claro. Si es que yo creo. Si es que yo lo veo todo muy negro, lo veo todo muy oscuro. No es por. Yo no es por poner aquí todo el pesimismo encima de la mesa, aquí en el Salón de Madridismo al día, pero yo lo veo cada vez más oscuro todo. Yo cada hora que pasa lo veo peor. Ahí está, chicos, 17 votos. Para hacer dinero no es, no se puede ser, aunque... Pero el problema es que a ellos les sobra el dinero, tío. Es que a ellos les sobra el dinero. Es que ellos inyectan dinero y nadie les dice nada. Veamos que nos cuenta. Es otra cultura. Yo estuve trabajando currando en Dubái y les presentaba presupuestos. 3, el barato, el normal y el... De por sicuela, sí. Y ni lo miraban. Era, dame lo más caro. Se daba igual todo. ¿Qué? ¿No les importa el dinero? Claro, claro que a ellos les gusta... Claro, lo más caro y mejor... Si ellos es mejor calidad, siempre lo mejor y dar sensación de mostrar todo el alcance económico que tienen, toda su riqueza, su abundancia. Sí. Y en esa abundancia está Mbappé. Es que no va a venir Mbappé, ya está. No va a venir Mbappé, está claro. No va a venir. Así que antes que nos hagamos la idea todos, mejor. Así que yo creo que por el bien de todos, mira, lo pasaremos muy bien, el chiringuito y tal, y todo esto, y el tic-tac, todo guay, pero ya está. Recién nos comenta Carlos Sánchez Blas en Twitter, nada que ver con Mbappé, pero dice el baloncesto, lo que dijimos aquí, que el baloncesto comienza el 23 de agosto. Citado un primer grupo junto a chavales de la cantera, los que estuvieron en Tokio se unirán la última semana de agosto. Primer amistoso, o sea, será mañana, el 23. El 23. Y el primer amistoso, ya saben, el 1 de septiembre contra el UCAM Murcia. Unicaja y Murcia. Luego Unicaja y Murcia en la Costa del Sol y luego la Supercopa. Y luego la Supercopa, el 11 y 12, ¿no? Así es. Muy bien. Hoy ya tenemos calendario de básquet. Creo que empieza la Liga en la verdad es que se ha quedado una buena tarde. Yo lo he pasado muy bien. Si antes pensaba que Mbappé había un 15% de posibilidades que viniera, ahora veo un 5. Es decir, que al final, de aquí a 2 días, ya estoy en el 0. ¿Cuánto tuvimos la noticia de esta que era casi cierto que iba a venir? Tuvimos la noticia hace como 10 días, ¿no? Y saltamos aquí, estaba por dormir la siesta, leí mi móvil. Sí, a las 5 de la tarde fue, dije, me acuerdo perfectamente, en buena hora. Es un emir, el problema no es vender, nos dice Shokran Redondo Neri. El problema no es vender, es que es un jugador suyo, si quiere ir. Para ellos eso es inadmisible, claro. Es que tú piensas que es que no se ha ido, es que ellos no, Neymar no, Berratti no, Rabiot no, Cavani se fue terminando contrato, creo, claro, y pusieron todas las trabas antes para que no se fuera. No va a venir. Es que
que no, no hay. Vamos a leer un poco los comentarios, chicos, para ir también cerrando un poco. Hacemos los directos una hora, un poquito más, un poquito menos, pero ya dijimos que íbamos a estar con el tema de la alineación y ya la dieron. Sí. Están arruinando el fútbol PSG, ya no es un equipo normal. Equipos como Madrid que han construido esto por 100 años y estos llegan con su petróleo y sus camellos del fair play. Sí. Si no viene tampoco sería un drama en realidad, no dice Francisco. Tenemos a Hazard que parece que ha renacido. Aún no renació. Aún no hemos visto el Hazard. Imagino. Entonces... No. Sí sería un problema, no es, para mí no es el fin del mundo en ese sentido de que me terminaría, pero bueno, era una ilusión. Mira la anécdota de Mugen. Sí. Me contaron la mezquita de Ansi, la construyeron más grande que la Meca y les dieron un toque porque era demasiado y movieron una columna para que fuese unos centímetros más pequeña. Mira. Es que... Porque no podía ser más grande que la Meca, ¿no? ¿Crees que con Hazard, Benzema y Bale... a su máximo nivel podemos optar por la Champions? La Champions, yo no digo que sea una quimera, porque es el Real Madrid, pero es outsider. El Real Madrid no es favorito para ganar este año la Champions. Hay 4 o 5 equipos, 4, que están por encima. Uh-huh. No, el Madrid no está para esto. ¿Para Champions? A ver, yo... Como todo, ¿no? Como todo en la vida, sí, pero no. Pero bueno, lo importante es al menos llegar... Pero bueno, se puede llegar como equipo sorpresa y sorprender. Yo sigo confiando en que viene ya lo que van a perder gratis al jugador que va a dominar el fútbol mundial en verano antes del Mundial de Qatar, que es un invierno. Que es en invierno. Pensaba que ibas a decir un infierno. Vale, hay que esperar un año, dice Oscar, yo creo que está un poco en mi línea. Yo si no viene, para mí sería una decepción. Para mí también, Oscar. Para mí sería muy, muy, a ver, no voy a decir traumático, ¿vale? Pero cuando viven las cosas con tanta pasión, con tanta energía... Cuando impulsas tanta energía y tanta fuerza sobre algo, que veas que no va a acontecer, que no va a ocurrir, que no va a pasar, a nivel mental es un palo duro. Y va a haber, mucha leña, ¿eh? A Florentino, pero también a los medios afines. Y ya la está viendo, ya la está viendo. El problema con el chiringuito, ¿sabéis cuál es realmente? El chiringuito, de manera indirecta, es como un monopolio. Monopoliza la información vía televisión. Y entonces, en la televisión, joder, porque el Desmarque es un programa truño, con todo mi respeto. Yo no lo puedo ver ni 2 segundos. Lo intentamos y genera imposible. Entonces, es que realmente no hay un plan competitivo contra el chiringuito. Lo mejor es que es verdad que, gracias a Dios, tenemos los medios de más media a nivel de redes sociales, por YouTube, Twitch, que hay canales y días por donde se pueden hacer otras cosas. Sin querer decir que todo lo que haga el chiringuito está mal, porque no está todo mal. Porque yo no soy un hater del chiringuito, ya os lo digo, yo consumo el chiringuito. Pero sí, tíos, es un poco el sálvame del deporte, es así. Un poco el rollito de tal... Mira, lo dice Kirkanos, teatro, pero teatro para lo bueno y para lo malo. Porque también hay que saber actuar. O sea, no es fácil las cosas que hacen. Hay que tener cierto talento para ciertas cosas. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque hay una línea que si pasas... ya se puede considerar que estás riéndote de la gente, que le estás tomando el pelo a la gente. Ya el tic-tac tan incisivo y tan constante, el tranquilo tan constante, la gente se toma el fútbol muy en serio, muy en serio. Y yo, por ejemplo, cuando he oído críticas hacia mí, algunas, muy pocas, pues yo lo entiendo porque la gente, pues oye, se toma muy, 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 empatiza mucho con las cosas que pasan. Y si no viene Mbappé, pues la gente lo pasa mal, tío. Porque tienen mucha ilusión, porque tal, sí, y sufre, sí, la gente sufre. Y más, y es así lo que se comenta hoy en día, es que lo único que se habla, y lo han dicho en el chiringuito mismo, que lo único que se comenta es Mbappé. O sea, Mbappé. Y estaría por encima del tema de Messi, por supuesto que estaría por encima del tema de Messi, porque bueno. Messi son 2 años, Mbappé es para una década. Entonces no tiene nada que ver. Florentino sabe que si no trae a uno de los dos bichos... Yo es que creo que Florentino ya está un poco de capa caída, chicos. Yo estoy bastante cansado de Mbappé. Es un poco eso. Yo, en cierto modo, Mugen también, pero nosotros, nuestro deber como canal es hablar de una cuestión que está candente dentro de todo esto. Uh-huh. Tenemos que hablar de ello. Entonces, yo entiendo que estéis cansados, yo soy el primero. Yo cuando hago un vídeo de información o de opinión con respecto a Mbappé, también me canso, de verdad, que me canso. No vimos el chiringuito entero, ni mucho menos, lo vimos un rato y ya está. Porque ya estamos hastiados, ya estamos cansados.
Socram. Me duele mucho esperar. Sí, a mí también. Pero el 2022 Socram pinta espectacular, ¿verdad? Yo es que no puedo pensar en 2022 con un 2021 por delante, lo siento. ¿Qué te parece el tema de la información de Cristiano con Edu Aguirre? Pues creo que lo dije en Twitch. Yo creo que el tema de Edu Aguirre... O miente Ancelotti y miente Edu Aguirre, no hay más. Y en un principio yo pensaba una cosa y ahora pienso otra. Creo que a Ancelotti se le fue la mano. Se le fue el WhatsApp, se le fue la mano. Y tuvo que salir y dijo Florentino, ¿qué coño haces tú hablando de Cristiano cuando estamos con Mbappé aquí? ¿Qué estás haciendo? Sal y miéntelo. Y ya ves tú a Ancelotti con la personalidad que tiene, pues a callar y a decir, no, yo tal. Georgina salió diciendo lo que dijo y luego Georgina ha defendido a Edu Aguirre. Es decir, que no hay un problema entre Cristiano y Edu Aguirre. Edu Aguirre hizo la función que tenía que hacer, que era publicitar, entre comillas, a Cristiano, que de hecho luego Cristiano se puso en modo sensible, pero la idea era esa. Lo que no le ha gustado a Ancelotti, o sea, no le ha gustado a Cristiano es lo de Ancelotti. Pero publicitar con una verdad para ellos. O sea, ellos publicitaban con una cuestión que para ellos es verdad. O sea, él, efectivamente... No fue una mentira. ¿Sabes? Mbappé titular, sí, Kir, efectivamente. Sí. Ya lo sabemos. Nuestro gozo en un pozo. Vamos a ver el partido, ¿no? ¿A qué hora empieza el partido? ¿Se puede a ver? A las 9. Pero en Dazón o algo se puede ver. ¿Ustedes saben, chicos, dónde van a pasar? Eso, ¿sabéis dónde lo pueden pasar, chavales? Es que si no viene, además necesita Mbappé para que le ayude a meter goles con Benzema, porque el Madrid depende mucho de goles, y eso está mal. Sí, bueno, es que es evidente que Mbappé es ultra necesario, no sé ni cómo denominarlo, no tengo términos para catalogarlo. Habían preguntado qué pasaría con los atacantes si viene Mbappé, ¿no? Jovic yo creo que saldría y en ESPN, Jeffer, nosotros no tenemos ESPN. No. Pero Jeffer, tú estás en Latinoamérica, sí, ¿no? Jeffer yo creo que está en Latinoamérica. ESPN, que lo mejor creo que en Brasil lo da... Pero en Dazón no está dando partidos de la Liga. No. Pero si dijeron que habían comprado partidos. En España, yo voy a decir en Argentina. En España, chicos, ¿dónde dan el partido? No sé. Bueno, si alguno lo sabéis, genial. Si no, no pasa nada. Lo pasan en Movistar. Ah, en Movistar, coño. En Movistar ponen el partidazo de la Liga. Lo que pasa es que ese día no estaban pasando. Lo pasa lo de la Bundesliga, lo de la Liga. No, eso no, Wombat. Eso creo que no lo podemos... Telegram, eso creo que no se puede promocionar mucho. Eso, no pongas el enlace que nos matas. Por si. Eso no lo, por favor. Bueno, pero si queréis por privado vosotros, pasároslo, lo que queráis. Pero gracias por la información, ¿eh? Igualmente. Chicos. Hay canales de Twitch que por ahí transmiten. Sí, sí, partidos, bueno, ¿no? Hacen cosas que no se pueden, ustedes, pero. Bueno. A veces, para el partido de las chicas de Real Madrid, lo transmiten en Twitch a veces. Marcial Gómez, Movistar Liga de Campeones. Claro, ahí lo vamos a ver. Gracias, Marcial. Crack. Hoy es. A lo mejor es en España. A lo mejor. No, pero lo vemos en Movistar, ya está, lo tenemos ahí. Si nosotros tenemos Movistar Liga de Campeones. Así es, lo vemos ahí, punto. Y si no, contratamos todo lo que tenga que ver con el fútbol. Sí, sí, ya lo creemos que tenemos todo contratado ya, pero oye, que si nos falta algo, nos lo decís. Tenemos absolutamente para todo. Para la Olimpia nos dimos de alta a un... A Eurosport Player nos dimos de alta. Y luego lo dimos de baja. Y ya está. Chicos. Vamos a hablar todo eso, no sabemos. O sea, luego... No lo sé, pero por eso casi que cortamos por aquí, porque ya hemos pasado la orilla, hora y cuarto. Nada, chicos. Mañana, agenda, bueno, agenda previa del partido, ¿vale? En la web de Madridismo al Día, sí. Y también nosotros aquí desde YouTube pondremos la previa, haremos la previa frente al Levante, un poquito el once que esperamos, ese tipo de cosas. La idea sería hacer un Twitch mañana. Un Twitch mañana con 7, el previo, 8. 7, 8 de la tarde, os lo confirmamos, ¿vale? Sí. Pero Twitch, si no, vayan a Twitch, chicos. Iros a Twitch. Vamos a ver, si no aumentamos el canal en Twitch. Follow, Twitch, follow. Como dice Google, si estamos en Twitch es por algo. Claro. Como dice nuestro amigo claro. Google. A ver, actualízame. A ver. Un seguidor más. Bueno, muy bien. Chicos, seguirnos en Twitch porque ahí vamos a estar mañana. Mañana es que no vamos a estar aquí. O sea que. Seguimos. Pero vamos a intentar una cosa que yo iba a decir que vamos a intentar hacer una previa. El partido va a ser a las 10 de aquí de España el domingo, ¿vale? Entonces me imagino que Latinoamérica, 5 horas menos por lo menos, en algunos casos, Brasil, Argentina, Nicaragua, Honduras. No, eso serán 6, 7, 8 horas más. Vale. Entonces, menos, digamos. Sí, menos, porque es en América. Pero a las 10 de España, yo no sé la hora de lo. Vamos a estudiar esto, pero. Bueno. Sé que por lo menos 5 horas tendrá de diferencia para el partido. A veces, empezamos la liga la semana pasada. Hicimos la previa en el Twitch, en YouTube, ¿no? Vale, pero ¿dónde quieres ir? Es que me estoy perdiendo un poco. No, pero avisarles que vamos a hacer la previa del partido en directo.
Claro, pero eso es lo que estamos diciendo. Vamos a estar en Twitch haciendo la previa. No, mañana no hay partido. Yo digo el domingo. No, pero no me estás entendiendo, hombre. Digo la previa. No, no me has entendido. La previa como hacemos en YouTube. Punto. Hay un vídeo que Kike hace analizando. Algo parecido en Twitch. Hablaremos del partido. Claro. Diremos nuestro 11 en Twitch. Entonces la gente que esté muy atenta en Twitch, porque ahí vamos a estar dando la información del partido como también. Como hicimos el último partido, hicimos una previa una hora antes del partido. Es lo que sí, eso decir. También lo haremos el domingo, también. El domingo, lo vamos a hacer todo. Y lo haremos todo. Con la alineación, comentando un poco cuál es el tema de la alineación. Sí. Me está matando. Entonces, mañana todos a Twitch. Vale. Gracias, Bomba. Así es. Y el domingo, si quieren, también. Pero vamos a hacer el una hora antes, cuando de la alineación, y en directo. El único tema es que no sabemos si vamos a hacer... Que las chicas juegan el domingo también a las 7. Entonces no nos daría el tiempo, quizás. Pero ¿cómo que no? Vale. A las 9. Claro, las chicas, pues a las 9. Vale. Entonces, que nos dejen de poner partido juntos porque nos... Sí, no mejor separar un poquito. ¿Vale? ¿Vale? Real Madrid, por favor. Perdón el lío, chicos, pero la idea es esa. Esa es la idea, ¿vale? Pero lo dicho, vamos día a día. Mañana en Twitch estaremos en directo. Sí, en directo. Titular, sí. Sí, chicos. Titular, correcto. Vamos todos con los... Pues sí. Vamos a ver si entra cabizbajo, si sale cabizbajo. No, marcará 5 goles, saldrá y dirá que me quedo. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Ay, chicos, bueno. Ay, en fin. Chicos, bueno, saludos. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana en Twitch o nos estamos viendo por aquí por estos canales nuestros. Mañana estamos en Twitch. En Twitch. Bueno, mañana en Twitch. Twitch. 100%. Sí. Pero si nos pueden estar, lo veremos en otro momento. Exacto. Nos pueden estar. Eso ¿vale? Es. Vale. Chicos. Chao, chicos. Muchas gracias. A la Madrid. Chao, chao, chao. Chao.